Amigas y amigos, hacía tiempo, pero volvimos con Manolo por el mundo, como debe ser. Teníamos días la gente pidiéndonos, Manolo por el mundo, no estaban flojos. Entonces, no, esto no es, yo le he dicho, esto no es un pantano para estar trayendo maco. Estábamos esperando, digo, esperamos que este tampoco se aflojo. Entonces yo vengo yo a tirar expectativa allá arriba. Ya, pero este está más flojo, ¿verdad? Pero no, según las expectativas, retomamos de nuevo los Manolos por el mundo. Tampoco lo vamos a presionar ahora. Retomamos los Manolos por el mundo, como debe ser. Hoy vamos a conversar con un dominicano. ¿Cuándo Manolo va a decir el país? Un dominicano que conoce casi el mundo, conoce varios estados de la Unión Americana y que ha vivido en varios estados de la Unión Americana y que ha vivido en varios países de Europa. Entonces, este Manolo por el mundo se lo vamos a hacer a un dominicano por el mundo. Él es Rodolfo Pérez. Buenas tardes, mi gente. Gracias a todos por la oportunidad. Siempre activo con Manolo. Le sigo desde chiquitico. Manolo, yo te sigo. Cuando yo pasaba... Este es el tuyo. No, tú sabes, un flow pro. Un flow pro. O me quiere en modo nagüero. No. Cada vez es peor. No, Nagüero, te quiero. Nagüero, siempre le apoyamos con las actividades que tiene. Ok. Hermano, explícame, ¿cuál fue, cómo tú arrancas a viajar? Vamos a comenzar de Génesis. ¿Cómo tú arrancas a viajar? Manolo, yo era operador de Tricón. Uh-huh. Cuando era los call centers de antes, no de que los call centers de ahora automáticos que te caen la llamada, no, cuando tú le dabas ti. Y estoy ahí en la Tiradente y vi una X5 en un periódico, una BMW, una X5, y yo, vale, pero déjame llamar a Autogermánica con menos 20 pesos en los bolsillos. Llamo a Autogermánica, señor, la X5. Manolo, esto en serio, Manolo. Okay, con menos 20 pesos, tuviste una jipeta. En el año 98. El 98, mineral, dime. Déjame llamar a todos el marica. Sí, ajá. Le habla el señor Pérez. Estoy interesado en una jipeta para el señor Tejada, yo mismo. Darile. Me dieron un precio, yo no sabía ni escribirlo. Yo dije, yo tengo que salir de aquí. Esa fue tu motivación. Esa fue mi motivación. Para tú tirar para adelante. Yo tengo que salir de aquí. Me está dañando. Yo tengo gusto muy raro. Tengo que salir de aquí. Y entonces, perfecto. Determinaste, tengo que salir del país. Sigue. Tengo que salir de aquí. Cuando veo el historial de viaje de mi familia, lo más lejos que habían llegado era a Yamasá. Okay. Digo yo. El historial de la familia. La familia. Sí. Allá más han llegado esta gente. Tío, digo yo, y no puedo salir de aquí. No tengo trabajo, no tengo nada, Manolo. Pero tú tienes trabajo, tú trabajabas en el call center. Que eso era un par de meses, una campaña. Ah, ok. Madre, sigue. Y pasando por el conde un día, veo un papelito en una pared. Work and travel. Trabaje y estudie en los Estados Unidos. ¿Esto es lo mío? Esto es lo mío. Oye, me inscribí el programa Work and Travel de Estados Unidos. Una maleta de papeles. Sí. Y cuando dicen coste del programa, $1,000. Dije, madre mía. $98,000. $1,000, sí. $98,000. Manolo, empeñamos hasta la gallina que teníamos en el patio. A la gallina de la casa la empeñaron. Okay. La gallina. Sí. Brother, para adelante, papel y para adelante.
tiro para allá. ¿Puedo decir el nombre de la agencia? Que la quiero mucho. Dale, 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 dale. La ODT que está ahora ahí detrás de AP. Okay. Ese fue mi paso. Sí. Cuando estoy donde los gringos, después de ese papeleo, después de ese ajetreo, Manolo, me dicen, señor, usted no califica para viajar a Estados Unidos. Yo, ya después de tú, usted empeñó todo para reunir todo, todo, hermano. Pues okay. Mira, el ¿cómo se llama? El cónsul estaba en la Máximo Gómez y tiro para la Máximo Gómez para arriba para decirle a doña, no me aceptan. O sea, sí, cuando el consulado estaba en la César Nicolás Pensón con Máximo Gómez. Con Máximo Gómez. Y yo subí a pie en ayuna, porque estoy de las 5 de la mañana en la calle, al programa para decirle. La fila hacia afuera, sí. Claro. Doña, no me aceptaron. La doña, la encargada del programa, está hablando por teléfono y me dicen, ve a buscar tu billete. Pues yo creo que está hablando por teléfono. Y me dice, óyeme, que vaya a buscar tu billete, que te dieron la visa. No, 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 doña, que me acabas de decir el cónsul que no. Que te la hemos conseguido. Yo he vuelto loco. Yo, ¿cómo es? ¿Y qué es esto? Que el cónsul me acaba de decir que no. Y esta mujer me dice que sí. Entonces la gente tenía contacto con el consulado. Ok. Y dijeron, es muchacho bueno, denle la oportunidad. Y cómo para mi consulado. Huyendo otra vez. Bien. Para atrás. Ajá. Y primer viaje, año 2000. Tres meses viviendo en New Jersey. No, pero espérate, trabajando. ¿Cómo te dan el visado en el 98 y tú viajas en el 2000? No, no, yo comencé el papeleo. Ah, pues tú te crees que eso era fácil. Yo duré un año y pico ese papeleo. Venga, caco, pay. Ok. Bueno, yo soy Reinieri. Te di en el papeleo, te di en tu visado y te garitaste de una vez. Me fui con el programa. Pa, estoy en New Jersey. No, llego a Nueva York, a Columbia University. Okay. Que ahí hay como una preselección del personal. Sí. Habían también mucha gente de Rusia que venían a esos programas. Sí. El más pequeño medía 2,30, 2,30 metros, es decir, 6 pies y 10 pulgadas. Pero no importa, porque no era luchar, que ustedes iban. No, espérate, el contrato mío era salvavidas en Wyoming, en un parque de diversiones. Bueno, salvavidas de Wyoming, me agarra mi gringo. Ay, Dios mío. Ok, dale. Me agarra un gringo por aquí, me hace. No, muchacho, no, no. Para New Jersey, para un parque de diversión. Ok. Te mandan para New Jersey. Me mandan para New Jersey. Okay. Y ahí estaba yo, la gente que tira la canasta, la gente que tira con la pistola, que te gana un peluche. Bien. El que más vendía, Manolo, hacía 150 euros diarios. Yo me metía $800 diarios, llamando gente y bailando y brincando. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Que tú lograbas que la gente comprara? Que la gente jugara. Que la gente jugara. Y tú llegabas a hacer que la gente consumiera hasta $800. Muchacho, ah. Porque yo, la gente fallaba, le daba un peluchito de 2,50, agarra ahí y ya. Pero tú te defendías con el inglés. ¿Qué inglés en inglés, Manolo? Vamos a ver. ¿Pero dónde? ¿Dónde yo estudié inglés? ¿Pero y cómo tú lo hacías en español? Compadre, yo comencé a combinar películas viejas y canciones que yo conocía y escuchaba a los vecinos. ¡Everybody con here! ¡Everybody con here! Vamos a ver. Pero ven acá, Manolo. Espérate. Está bien, está bien. Marco Sadón, entre 18 y 20. Saca de ahí, ¿dónde hay un instituto de inglés? Por ahí no hay, ¿no? Por ahí no hay instituto de inglés. Pero... Está bien, seguimos. Estoy ahí. Sí. Sí. Un niño bueno, me pasé tres meses más de maravilla, pero yo quería volver a Santo Domingo y que respetar el tiempo que me dio el cónsul y toda esa historia, porque me dieron una carta. Cuando te vuelvas, venga aquí, téngame esa carta. Yo asustado, la carta cerrá. Si había que devolverla, cerrá. Para atrás. La llevaba a cerrar. Duraba sí. Los tres meses y tenía que volver con ella a cerrar. Con ella a cerrar. Sí, ok. Tenga su carta, señor cónsul. ¡Bravo! No tengo que hacer la historia, Manolo. 2000, 2001, 2002, perfecto. Bien. Tres años. Una temporada en Virginia, una temporada en New Jersey, una temporada en Atlantic City. Cuarto año, 2000, 2001, 2002, 2003, Hipólito en su buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gobierno!
el dólar a 78. Ya, sí, el escandalazo. Vanin voy... se desplomó. Hipólito hablando plebería, por favor. Voy donde el cónsul, yo, Manolo, el dueño y consulado era yo, 3 años consecutivos, ¡pam, pam, pam! Sí, sí. Cuarto año, Monsieur Pérez, dado las circunstancias, usted no califica. ¿Cómo? ¿Cómo que yo califico? Doña, que yo he ido 3 veces y he pagado mi impuesto y que soy amigo de toda esa gente ahí. Usted no califica, lo siento mucho. Yo, bárbaro. Manolo, ¿tú sabes? Después que yo tengo ya casi un año en Estados Unidos dando vueltas y brincando y volviendo para atrás con mi Jordan. Cumpliéndole. Y yo, ¿y ahora, compadre? Manolo, ¿tú estás sentado? Sí, sí, gracias y bien. Vendiendo jugo en la Marco Adón con 20. A vender jugo, ok. Con mi mamá, de limón. De... Y mi hermano totada. De limón. De limón. Pa magrio. De limón. De limón. Sigue, sigue. Ok. Veo un anuncio. No, no. El clasificado soy yo. Habla conmigo de clasificado. Okay. Apliqué para la plataforma petrolera de México que estaban buscando gente. Fui 4 veces a Casa de Campo que estaban buscando gente para los cruceros. Ahora, ahí comenzaron los call centers. Ahí comenzaron los call centers. Pero oye, yo no tenía vehículo, no tenía motor. Los call centers eran para los kilómetros. Sí. Comencé a hacer tour para La Vega, de hobby tour. De hobby tour. Halló a gente para La Vega. Ajá. Conocí a Emil Mariani, conocí a Leo Miranda. Sí. Leo Miranda me quería poner en la roca de noche a Dilloquía. Mi mamá que no, porque atracan. Mi mamá que no, porque atracan. Ay, no, yo no me imagino. Ay, Dios mío, qué buena. Yo no me imagino, yo me iba a reír tanto. Okay, Manolo, okay, hice un tour a Columbus, que casi caigo preso. Cuando Metro Tour me dice 28 mil la furgoneta, yo tenía 500 pesos en los bolsillos. Yo, madre mía, tío, pero tú no vas a salir de un lío, tío. Tú no vas a salir de un lío. Y me hicieron un préstamo en Banco del Caribe. Banco del Caribe, que ha cambiado el nombre a Mercantil. Mercantil, que vino ahora del Caribe, ¿no? Sí, sí. Y sí. Tenía la primera turbo llamada. Banco del Caribe otra vez. Banco Caribe. La primera turbo llamada me la pusieron a mí, señor Pérez. Primera turbo. Señor Pérez. Señor Pérez, por favor, le estamos solicitando amablemente que pague este dinero. A todo esto, acuérdate que yo estaba en Nueva York. Yo tenía DVD, yo tenía cámara, yo tenía iPod, yo tenía un montón de cosas. Uh-huh. Empeñado todo. Empeñado, claro. ¿Qué imagino? Para poder subsistir. Dale, sigue. No tengo que hacer el cuento. Ajá. Ve otro periódico. Trabaje en el Club Med Punta Cana. Uh-huh. ¿Te lo mío? Esto es lo mío. Parque Riquillo, Bávaro Verón, Punta Cana. Muchacho, fui a una entrevista y me quedé ahí mismo, trabajando en el área infantil con los niños. Y para arriba y para abajo, los niños salta. Antes que me diga que era Sanky Panky, espérate. Como ya yo había viajado, bien. Como ya yo había viajado, dale, ya yo tenía un nivel. Está diciendo de qué va la película. Punta Cana, desesperado. Punta Cana. Como ya yo tengo visa, aunque estaba en silla, sí. No soy Sanky Panky cualquiera. Uh-huh. Porque el tipo ha viajado. Sí. Manolo, ahí no tengo que hacer historia. Conocí a mi novia italiana. Italiana, ok. Italia. Uh-huh. Y estoy ahí con mi novia y estoy brincando y estoy saltando en el hotel. Pero ya yo era profesor de baile. Sí. Uh-huh. Profesor de hip hop y profesor de salsa. Ok. A Víctor Swing de Suiza, que deje su cotorra, que la salsa un tú soy yo. Ok. Sigue, sigue. Manolo, en el hotel no me está rindiendo porque nosotros nos pagaban en pesos. Sí. Y a la otra gente en dólares o en euros. Sí.
Manolo, yo no sé si esta conversación la está escuchando el FBI, la CIA, no sé quién. Yo hice un papeleo que desde Estados Unidos me estaban mandando a buscar a mí otra vez para ir a San Pai para dar un curso. Tú arreglaste un papel. Te inventaste una invitación. Yo mismo, el señor Rodolfo Pérez, que es bailarín del Club Med Punta Cana, le necesitamos en el Club Med San Piper, Florida. Le necesitamos. Okay. Yo tengo una camisita, que es una camisita Construct. Toda la visa mía es la misma camisa. La visita de Construct. La camisa de Construct. Con este que yo mato. Sí, ya, claro, acuérdate que yo hice 2000-2001, 2002 en Estados Unidos y duré un par de años en Punta Cana, vamos a ponerle 3 años, sí. Y vuelvo ya con ese papeleo. Ajá. Y ya yo vengo con inglés y francés, abajo la cotilla. Sí. La entrevista mía ya soy en inglés en el consulado. Ok, ok. No tengo que hacer el cuento. El tipo me dijo, óyeme, sí, 15 días a Miami a un curso en San Piper. Ven esta tarde a buscar la visa. Me voy, Manolo. Saliendo del consulado por la bocina, señor Pérez, casilla 4, señor Pérez, mi madre, Dios. Cuando vengo para acá, me dice el cónsul, pero usted no me enseñó ningún papel. Aquí están los papeles, señor. Yo así, así. Aquí están los papeles. ¿Y cómo yo sé que usted es el mejor bailarín? Y yo, salgo ahora mismo para que usted vea. Salga. Salga a bailar conmigo aquí. Tú no tenías nada que perder. Tú estabas. Vamos a ver. Copay, que es el cuarto intento, después de un no. Sí. Aunque yo estoy bien en Punta Cana, tú sabes que yo conozco el norte, yo lo conozco. Sí, sí, sí. Está mi novia afuera del consulado italiano esperándome y caminamos por el Conde con un pana, Cristian, que está en Nueva York. Okay, pero te dieron la visa entonces. Me dieron la visa, me dieron 15 días. 15 días, perfecto, 15 días. Ahí pasan Piper. Te fuiste, ok. Voy al Conde. Me encuentro con Cristian para mí y me dice, Roddy, venga a ver que aquí hay dos mujeres de París. Yo, de París, no. Comienzo a hablar con ella. Manolo, escucha bien, Manolo, escucha bien. Pero comienzo a hablar con ella. Pero mi novia italiana se iba a la isla Maldivia. Okay. A otro hotel. Y ya la cosa estaba ahí, ¿sabes? Y termino con mi novia italiana y conozco a la madre de mi hija, una suiza, en el Cote. Donde los chinos, al lado de la cafetería, ¿cómo se llama? Paco. Sí, sí, fraternidad. La primera cafetería Paco en el Conde, sí, sí. La primera, ahí. Sí, sí. Como yo ando con mi novia, le digo, Cristian, vete con estas mujeres, llévala aquí al Hotel Palacio, dar una vuelta, que yo estoy ocupado. Y me quité. Al otro día yo, servicio al cliente, tú sabes, llamé al hotel. Las dos turistas que yo les mandé, mentira, era una pequeña comisión que me iban a dar por mandar a los turistas. Exactamente. Llamo y me dice, mira, aquí hay una de ellas, pero que yo no entiendo lo que me está diciendo. Me la ponen al teléfono y le paso mi número. Muchachos, hasta ahí llegamos. Estaba la mujer ahí, la mujer mía. Okay. Noviembre 2006. Sí, 2006. Conocí 2 días. Sí. Me voy yo a Miami, duro 15 días Miami dando vueltas. Dando vueltas. Ajá. Y agarro un el train, el avión, a Boston, donde uno sobrino mío, Massachusetts. A Worcester, Massachusetts, a 40 minutos de Boston. Ok, sí. En eso la Suiza se va a Suiza, uh-huh. Y ya eso es diciembre. Pues viene en diciembre a verme. Ya yo me mudé de Boston a Nueva York, porque Nueva York es que está lejos. Sí, 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 ok. Ya tengo con la Suiza 2 días y 2 semanas. Okay. Se va a la Suiza. Vuelve en febrero, me caso con la Suiza. Ok. ¿Pero dónde? En Estados Unidos. En Nueva York. Oh, sin visa. Son 15 días volando hace mucho. No, tú. Tú, Manolo. Ok. Te casa con ella en Nueva York. Me caso con ella en Nueva York y sigo en Nueva York trabajando de seguridad en una discoteca, la 207. Seguridad, mírame los brazos. 207, sí, por donde está Cocina Taller ahora. Ay, esa discoteca se llama Melodía Nightclub, que tenía un billar arriba. Sí. No, la mayoría, había varias que tenían, pero está bien.
Pero sí, melodía. Adolo, yo no andaba ni con cédula dominicana. Uh-huh. Y un día entraron cuatro tipos y hicieron así. FBI. Y yo a correr fanático, tío. ¿Ya tú sabes? Ay, mamá. Entraron, miraron, ta. Pero yo, compadre, pero yo elegante en mi puerta, sin cédula dominicana. Comandante, pase usted, no hay problema. Pero tú te asustaste porque tú pensabas que te buscaban a ti y no buscaban a mí. Que iban a entrar a la discoteca. Iban a entrar y sacaban su placa y yo para adelante sin problema. Okay. Pero con actitud. Ya yo estoy casado esperando el papeleo. Sí. Me dice el cónsul suizo, tú estás ilegal en Estados Unidos, te va a tener que ir para Santos y hacer tu papeleo desde allí. Y no, señor. No. No. Dígale que no. Nunca fue así. No. Muchacho, esa mujer movió cielo y tierra y me llamaron, venga a buscar su visa hasta que llegue a Suiza y allí le dan su residencia porque yo estoy casada con una nacional suiza. Okay. A todo esto, ya la mujer mía está embarazada, uh-huh, porque volvió en Semana Santa. Te moviste rápido. No. Volvió en Semana Santa. Ajá. Ya está embarazada y yo me voy el 7 de julio del 2007 a Suiza. Ajá. A un campo que se llama Fribourg, a 20 minutos de Berna, donde está Víctor Swing y todo eso palomo ahí. Sí. Ahí, Manolo, llego debiendo matrícula en la Católica. Debiendo matrícula. ¿Cómo que en la Católica? Tú no te... Ah. Espérate, la Católica. Del 94 al 98 yo era seminarista, yo iba a ser padre. Esto es una serie de Netflix. Okay. Los amigos míos te van a llamar. Llegaste a Suiza. Le dije a la Católica, yo duré un año en la Pucamaima. Sí. ¿Verdad? Cuando estoy con el seminario y después con media beca en la Católica. Exacto. En la Bolívar. Ah, sí, en la Bolívar. Claro, ahí sigue claro. La Católica frente a la Fundación Peña Gómez, sigue. Claro. Le digo a la Católica que me mande un papeleo y me dice, pero este es dinero aquí, señor, ¿quién le va a mandar? Porque tú eres descarado. ¿Usted tiene un dinero aquí? ¿Usted tiene dinero? ¿Qué papel le ¿Qué papel le vamos a mandar? Okay. Pero espérate, porque sí. Yo llego a Suiza con actitud. Yo llego a Suiza con actitud. Con actitud, sí. En lo que se averigua el caso y todo el papeleo mío universitario y toda esa historia coge forma, estoy trabajando en una fábrica de plástico. Okay. Ganando 4.500 francos, que son como 4.300 euros mensual. Okay. Y con la mujer esto mía. Y tranquilo. Ya en Suiza, tú. Ya en Suiza. Sí. Después del año, Suiza me dice a mí: los papeles que usted trajo aquí equivalen a 12 años de escolaridad infantil. Oye, diablo. Oye. De escolaridad infantil. Los papeles que te mandaron de aquí, de la Católica. Claro, claro. Okay. Que me mandaron una licencia de conducir, chunga, y me agarraron allí también. $400. $400 francos tuve que pagar. Ok, sigue. Yo no te he dicho a ti, Manolo, para no cansarte, que estando en Villa Juana yo llamé al aeropuerto de Herrera para hacer un curso de piloto. Pero un curso de piloto para un solo viaje y quedarse. Y dejé el avión botado. $10,000 valía. Ay, un avión que usted necesita. Yo llegué a mi destino. $10,000 valía el curso. Imagínate tú. Eso valía ahí mismo tu futuro. Ok, y entonces. Bueno, estoy en Suiza, para adelante, haciendo lío. Yo estaba tranquilo, Manolo, pero sí. Yo no puedo estar tranquilo. Lo que comenzaba fue hacer más lío. Me inscribí en la Academia de Aviación de Suiza. Sí. Y
conseguí mi PPL, My Private Pilot License de piloto. Ok. Todo perfecto. Te inscribiste en una academia en Suiza. Sí, 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 sí. Para estudiar, para ser piloto, ¿no? Claro. Ok. Pero ya por la edad profesional, de recreación o de envío, no de línea aérea, ¿sabes? Ok, bien, perfecto. Entonces, la mujer mía suiza, que es una mujer tranquila, ve que hay mucho movimiento que la están alterando. Ya yo vi. ¿Cómo que la están alterando? Yo quería poner un restaurante, yo quería abrir una escuela. Es que tú querías hacer de todo. Y hermano mío, hermano mío, tengo que moverme. Tú querías abrir un restaurante. Abrir un restaurante. Sigue. Una peluquería para negro africano allí. Un salón de juego para niños con pelota y cosas. Porque acuérdate que yo vengo de puta cara y conozco el movimiento. Exacto. Quería ser piloto. Claro, también, también. Y trabajaba en una fábrica de plástico. Una fábrica de plástico. Y también técnico. Técnico de computadora y técnico de móviles. Ok, bien. Que de la fábrica de plástico pasé a una compañía tipo Tricom, tipo... Sí, sí, una claro, compañía telefónica. Bien. Allí, en eso. Cogí un préstamo en un banco, pasé para el de negocito. Cuando la mujer me vio que llegaron esos papeles, me puso una separación administrativa. ¿Qué es? ¿Y qué es una separación administrativa? Que todos los líos son tuyos. Y que a mí no me llame nadie. Separación administrativa. No, está fantástico. Okay. Te puso una separación administrativa. Lo lío tuyo con separación de deudas. Claro, separación de deudas. Y la mía son mías. Tú ibas ganando en deuda. Pero que a todo esto, como tú dijiste, a Dominicano por el mundo, ya yo había ido a Francia a investigar. A Italia a investigar negocios. Ay, Dios. Sigue, sigue. Fui a Turquía ajá, a unos negocios y compré unos relojes falsos, Hublot, que me iban a llegar a Suiza. Manolo, eso está todo. Yo te puedo mandar factura lo que tú quieras. Tú hacías negocio con cosas falsas, pero tú no hablas falsedad. No, no, no. Manolo, la película de mi vida, oye, ¿cómo va a decir? ¿Cómo? Esto es una historia ficticia basada en hechos reales. Ok, traíste relojes de Turquía falso para venderlo en Suiza, que claro, es el país de los relojes. El Hublot costaba 14.000 francos. Ajá, y eso sí, de alta calidad costaban 200. Tú vas a entender ahora la separación administrativa, ¿por qué? Me llegó una carta de los abogados de Hublot diciendo: señor Pérez, nos ha llegado un material que nosotros creemos que es falso. ¿Y qué vida la de muchacha? ¿Qué vida la de... Ok, entonces si usted cree que no son falsos, se lo enviamos a la casa y ya el departamento legal se pondrá en contacto con nosotros. Digo, no, eso no es mío, es un primo mío que me mandó eso de cumpleaños. Okay. 1.500 francos de multa para destruir los relojes. ¿Cuatro relojes eran? Cuatro. Perdiste nada más 1.000. Y 1.500, tú perdiste 2.500. Y fichado ya en los aeropuertos. Y fichado. No estás comprando vaina pacífica. Ok. Y entonces, ¿cómo siguió tu vida? Dime. Manolo, esta parte de mi vida no me gusta mucho, pero tengo que contarla. Ajá. Me puse a ver Breaking Bad. No. Yo tengo a mandar la carta que está aquí. No.
Tú te pusiste a ver Breaking Bad y dijiste, pero no, pero no. Venga acá. Pero venga acá. Bueno, somos locos, ¿eh? Y tú lo tú copias. Oye, pero ahí hay un negocio. No, pero Manolo, dime, te pusiste a ver Breaking Bad. Dale. A ver cómo mi mamá va a ver esta entrevista. ¿Cómo te lo cuento para que ella no se altere? Dilo, dilo, dilo ahí. Yo lo que no quiero que después tú me digas como han dicho otro. Ah, no, no, me está haciendo daño ese video, túmbalo. Ya está allá arriba. No, 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 no. Dale. 21 días. 21. Guardado. O sea, tú fuiste a un sitio y compraste material. No, me inventé una vaina en mi casa. Ibuprofeno, a Pina Bayer. Ay, Dios mío. Y te fajaste a inventar pastillitas. Sí. Vaya bacana. Blue Magic. Y te tiraste a venderlo. No, que yo soy mayorista. Tenía un equipo. Tú llamaste. Sí. Ah, no, no, por la salud de mi hija, 21 días. ¿Y cómo te cacharon? ¿Cómo fue que te cacharon? Pero tu esposa no sabía que tú estabas en eso. Nada, 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 nada. Yo estoy ya medio separado de ella, ya. Estamos en dos casas diferentes, uh-huh, y la olla me está consumiendo porque el sueldo me lo sacan y se lo pagan a ella. Y acuérdate, okay, acuérdate el préstamo, acuérdate la tarjeta de crédito y acuérdate todo ese jaleo. Pero okay. Entonces, te pusiste a inventar. ¿Y cómo fue que te cacharon ellos? Yo venía de Zurich, uh-huh, y me dijeron, señor, pasó algo en Berna, hubo un atraco con una persona que se parece a usted. Ok. Yo, no hay problema, vale para adelante. Uh-huh. Y yo digo, yo no vengo de Berna, yo vengo de Lucerna, ¿tú sabes? Uh-huh. Y me dice el tipo, ¿y el berlequín que te comiste? Dime. ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo fue que te dijo? Y el Burger King que te comiste en Berna. ¿Están dando seguimiento, Manolo? Ay, mamacita. Ay, padre, me usted tenían ubicado. Claro, ajá, señor Pérez, usted está detenido por esto, por esto, por esto. Ay, mi madre. Pero que yo tengo a mi hija este fin de semana. Ya veremos lo que dice el juez lunes. Ay, 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 ay. Te llevaron y el juez te cantó 21 días. No, 6 meses. Él te cantó 6 meses. Claro. Ok, 6 meses y papeleo y carta. Y yo todos los días, señor juez, que yo no fui yo, señor juez, señor juez. Ay, Dios mío. Oigan, señores, no es que esto lo estamos aplaudiendo. No estamos riendo, pero él está contando todo lo que él hizo. No que necesariamente él sigue haciendo. Para que la gente lo vaya a decir, Manolo, ustedes están disfrutando lo mal hecho. Él hizo lo mal hecho, hoy nos reímos, pero eso está mal hecho, ¿eh? Bien, claro, sigue. Claro, pero que tampoco estaba tan mal hecho, porque no era mal hecho. Si no te agarraban, estaba mal hecho. Si te hacías rico, estaba mal hecho. Y te agarraron y estaba mal hecho, sigue. Pero que no era sustancia prohibida de Colombia, pero... Está bien, claro. Entonces, ¿qué pasó? Entonces te cantaron 6 meses, pero lograste salir a los 21 días. A los 21 días. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando salgo a los 21 días ya los hijos se ponen brutos y me dicen, tío, ¿qué vamos a hacer contigo? Te vamos a dar un chance, que tú tienes una hija aquí, paga tu impuesto, paga tu pensión, y me mantuvieron ahí un par de años, ¿sabes? Un par de años yo demostraba que pagaba los impuestos, que pagaba la pensión, y me renovaban un año, Manolo. Yo no puedo estar con esta chelcha, tío. Y busco oportunidades de negocio otra vez. Tipo movido, en el tipo movido, ok, buscate nueva. Duró un tiempo en Italia buscando oportunidades, pero Italia no, el papeleo duraba mucho, sí. Fui a Holanda, y Holanda es papeleo rápido, por aquí me pierdo, okay, sí. Y duré 2 o 3 meses en cada país, investigando y mirando a ver qué tal, hasta que di con España.
Ok, España, vale. Le digo a los suizos, le digo a los suizos, carta blanca, no van a, no me bloqueen aquí, que voy a estar cerca para poder ver a mi hija. Sí. Firme aquí, cuando usted llegue a España, le damos esto. Manolo, ahora que viene lo bueno. Ya. 31 de enero de 2018, con $185 llego a España. Llega, 185 llega. Euros. Okay. Con 200.000 francos bloqueados en Suiza. Pero bloqueados porque eran tuyos. ¿Tú habías producido? Claro, claro. De la venta de. No, 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 que va, de muchísimas cosas. Ya yo tengo 12 años en Suiza, acuérdate. Okay, okay, okay. Tú tenías, pero tenía y... 200.000 francos bloqueados en Suiza. Claro, porque cuando tú te vas, el gobierno te adelanta como tu pensión. Uh-huh. ¿Ves? Te adelanta tu pensión porque ya tú te vas. Okay, pero no sí. Puedes volver a trabajar en Suiza hasta 5 años. Ok, sí. Y como yo tengo una hija menor de edad, lo bloquea. Bien. Y me lo dan cuando mi hija tenga 21 años que haya terminado la universidad. Ok, bien, sigue. Y llego a España con 185. Ya, es duro. ¿Y entonces qué hiciste? Tú sabes cuál es mi área, aviación. Fui a hacer un curso. ¿Cómo es que fuiste a hacer ahora? A terminar mi licencia de piloto. De piloto, ok, bien. Claro, a convalidarla. Ajá, con una beca. Sigue. En un pueblo que se llama Jerez. Sí, sigue, sigue. Tengo un amigo allí en Jerez y le mando saludos. Ajá. Cuando estoy en Jerez, mi primer día caminando, me vocean de una ventana. Fui, Moreno lindo, llévame contigo. Yo vengo de Suiza, que no conozco a mi vecino. Y me vocea que tomo una ventana, digo yo, aquí es Manolo. Pero, me provocaron. Voy a sufrir la recaída. ¿Y qué hiciste? Mientras estoy con la conversación de la licencia de piloto, necesito ajá. trabajar porque yo vengo aquí con un NIE, nada más con un número. Sí. ¿Sabes? Manolo, esta parte no la voy a contar. Otro papel. Otro truco, sí. Otro truco. Otro. Y me dijeron: agarra esos 5 años ahí de residencia y estate tranquilo. Oh, bien, bien, está bien. De residencia en España. En España, 5 años. Bien, ok, ok. Tu residencia. ¿Y qué tuvo que ver fui o con tu vida? El papeleo. Ah, fui o te devolviste. Y fuiste a materializar, fui. Ah, fui. Ese fui me lo va a tener todo aquí que demostrar. Yo quiero ver que ese fui de corazón. Pan y se te dio el asunto. Hay gente que tiene que estar diciendo, ese Moreno es un hablador. Porque, míralo ahí, míralo ahí. Oye, pero el logro de un fui. Entonces, ¿qué haces allá? ¿Qué haces allá? No, llego y trabajo para una agencia de viaje. Ok. Dándole soporte a Suiza. Oh, mira qué bien, mira qué bien. Pero ya Manolo, estás trabajando legal. Manolo, espérate, Manolo, espérate, que estamos a ver qué va la historia. No, ahí estoy ganando 872 euros cuando yo ganaba 6,000 y pico ahí en Suiza. Manolo, eso no me da ni para los refrescos. No te da. Sí. Para España sí, pero sí. Para el nivel de vida que yo llevaba, no. Dale importe que me bese la mano cuando me vea. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Veo a un tipo con una mochila de globo y voy para allá. Uh-huh. Mira, me interesa, yo soy inversionista, vengo de Suiza, ¿cómo es el negocio? Y me explican. Porque todo lo tuyo era espectacular, tú nunca bailas y No. Entonces, Manolo, con globo no se pudo, voy a Uber. Sí. Y con Uber comencé una empresa de reparto y llegué a tener 450 repartidores en toda España. Vas a decir que tú eres hablador. Eso suena embute.
Eso suena embute. Hablamos ahora. Hablamos ahora. Constitución de sociedad limitada. Interesado, sí, New World Company. Espérate. Con lo de Uber, estamos facturando bien, pero Uber tuvo un problema aquí con el Estado porque los trabajadores eran como falsos autónomos. Ok. Sí. Y me cerró la llave, le cerró la llave a Uber. Pero ya yo estaba preparando, por si acaso, un segundo proyecto con Amazon. Ok. Entonces, gracias a Dios, Manolo, gracias a Dios, gracias al a día Dios. De hoy tenemos una empresa de reparto. Aquí está el nombre mío. Sí, sí. Y tenemos 100 repartidores. Muy bien. 6 supervisores, 4 administrativas y 78 furgonetas. Sin problema. Bravo. El tipo es un león. El tipo nació para triunfar. No, naciste para triunfar. Entonces tú eres presidente de la empresa, de tu empresa. Sí, sí. Tú tienes tu empresa con 100 repartidores que son empleados tuyos. Sí, correcto. Wow. Cualquier dominicano que se encuentre en Sevilla y necesite trabajar, que todo se puede, Manolo. Todo con sacrificio. Muy bien. Historia de superación con altas y bajos, con errores, que cometiste errores, muchos errores cometiste, pero también como quiera, Dios decidió que te dio el don de la inteligencia, la habilidad de emprender, y ahí están los resultados. Claro. Pero ahora, cualquier documento que te haga falta, yo te lo mando. Que tú eres una versión sencilla. ¿Pero documento de qué? ¿De qué, tu papá? Del fiscal, del abogado, del que tú quieras, de la facturación de la empresa, lo que tú quieras, yo te lo mando. Lo ponga ahí, yo no tengo problema. Está bien, muy porque, bien. Manolo, que esto no es por privada, Manolo, sino que un mensaje. Desde la Marco Adón con 20, he podido dar la vuelta al mundo cogiendo lucha, y hoy es una realidad que lo que se quiere se puede con la ayuda de Dios. Muy bien. Manolo, este reloj, yo duré 8 años mirándolo en una vitrina. Hasta que lo pudiste comprar. ¿Y cuánto te costó ese original? No, 900 euros. 900 euros, está bien. Pero es un reloj ganado con esfuerzo, con tu trabajo ya honesto, que es lo importante. Claro. Trabajo honesto. Sí. Recuerden, al final lo que triunfa realmente es hacer un trabajo honesto. Lo otro, aunque usted gane mucho cuarto, solamente ganó cuarto, pero usted se contaminó su vida, usted se corrompió y se ensució y se alejó. De acuerdo contigo. Lo importante es que ahora, ¿tú sabes qué te falta ahora para que complete? Busca a Dios, búscate de Dios. Siempre, Manolo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios te dio que si saliaste, pero siempre te esperó, digo, él es mío. Manolo, siempre. Acuérdate, no te olvides. Que Doña Luisa va a ver esta entrevista y te va a decir, ¿qué es lo que está diciendo ese muchacho ahí? Fabuloso. Gracias por esta historia interesante, jocosa, simpática, de superación realista y casi ficticia por momento. Gracias, mi hermano. Bendiciones para ti, Rodolfo, y bendiciones para tu familia. Gracias, cuídate mucho, Manolo. Buenas noches. A ti, hasta mi hermano. Luego. Señores, hasta aquí este chulísimo, qué buen retorno de los Manolo por el mundo. Hoy con Rodolfo Pérez, un dominicano por el mundo. Gracias. Hasta luego.